como primera experiencia exitosa en 2015 y como resultado de un proceso de reestructuración, se creó la Coordinación de Discapacidad adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social. En cuanto a infancia, se continuaron fortaleciendo los procesos terapéuticos desde los profesionales del Centro de Vida Sensorial, Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, los cuales prestan su servicio de lunes a sábado. Además, se elaboró una cartilla con material preventivo, la cual fue socializada y entregada en una jornada de capacitación a hogares comunitarios y clubes de desarrollo infantil. Para atender a nuestra población mayor de 14 años, se creó desde este cuatrenio el programa Vidas sin Barreras, el cual es acompañado por una educadora y cuenta, además del apoyo terapéutico, con el apoyo de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, a través de profesores en actividad física, teatro y artes plásticas. Este programa contó con capacitaciones en temáticas de inteligencia vial, granjas caseras, salud oral, reciclaje, proyectos productivos, ludoteca, biblioteca, punto vive digital, un curso de manipulación de alimentos con el SENA y ser campista por un día. Al igual que los anteriores ciclos de vida, el programa Adulto Mayor fue acompañado por los profesionales del programa de discapacidad, trabajando una vez por semana desde cada disciplina. El 2015 se caracterizó por ser un año lleno de experiencias fuera de nuestro municipio, con salidas a días blancos de otros municipios, mina de sal de Zipaquirá y termales de Paipa. En aras de fortalecer los procesos inclusivos, las escuelas de formación de teatro y música moderna se vincularon en tardes a nuestro programa, buscando generar en nuestra población el interés por permanecer en estos espacios culturales. Sin embargo, no obtuvimos constancia de ellos en dicho espacio. Es pertinente resaltar la participación del grupo Vidas sin Barreras en un encuentro de porras intermunicipal como única delegación con capacidades diferenciales. Gracias al apoyo de la administración, se logró brindar una sesión de hidroterapia mensual para nuestros beneficiarios, fortaleciendo así los procesos terapéuticos que se llevan desde nuestro programa. Sin olvidar la importancia de brindarle a nuestros cuidadores espacios diferentes a su cotidianidad, se realizaron para ellos talleres mensuales en los cuales se trabajaron temas relacionados con proyecto de vida, comunicación asertiva, higiene postural, sexualidad y juego. Estos talleres fueron un éxito, ya que lograron su objetivo de capacitar a través de la lúdica a los participantes. Gracias a un convenio entre la Gobernación y la Fundación Opción Latinoamérica Colombia y el apoyo incondicional de la administración, se logró poner en marcha la primera unidad productiva para personas con capacidad diferenciales. Este proyecto vinculó tanto a nuestros beneficiarios como a sus cuidadores y al día de hoy se encuentran alrededor de 25 personas elaborando productos de aseo personal y de hogar. La Administración Municipal, como parte de su plan de desarrollo, se encuentra terminando la política pública de la familia, dentro de la cual está incluida la política pública de discapacidad. Esta se ha venido construyendo a través de encuentros y mesas de trabajo que se han desarrollado en los últimos dos años con las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. Asimismo, nos encontramos en la elaboración del plan de eliminación de barreras con el apoyo de la Secretaría de Planeación, la cual está proyectada para presentar en Consejo de Política Social en el mes de diciembre. En 2015 se continuó con el apoyo a las familias más necesitadas mediante una canasta familiar. Se realizaron 6 entregas de 75 mercados, abarcando alrededor de 88 personas con capacidades diferenciales. El Comité de Discapacidad, en uno de sus encuentros, determinó lineamientos para poder recibir este beneficio. Como una tarea a realizar dentro del Comité de Discapacidad es incluir dentro de él a personas con capacidad diferencial, ya que actualmente está conformado tan solo por los cuidadores. Gracias al apoyo de la Gobernación en 2015 se logró tener nuevamente acceso a la plataforma de registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. En el último semestre se ha logrado actualizar viejos registros e incluir nuevos.
con el apoyo de salud y las gestoras de calidad de vida, se han venido identificando más personas en condición de discapacidad para ser registradas y vinculadas al programa. Progreso para todos con capacidad diferencial.